credibilidad, sino también cómo se pueden usar los contratos generados con algunos de las claves. Al año siguiente, en 1965, impresiones similares de hierbas reinadas, incluyen incluso las coloniduras que bajaban energía que impedían que la nieve se acumulara sobre este lugar. Este caso de enero de 1966, junto con todos los que ya han demostrado, nos muestra un fenómeno constante que confirma la presencia de inteligencia colectiva y su actividad en nuestro planeta. Para tercer milenio, Daniel Gale. Regresando a la pausa, le presentaré imágenes de un ovni anillo naval aquí en Iztapalapa, en la Ciudad de México. También le presentaremos una nueva enfermedad que se presenta en Brasil, transmitida por un mosquito, ya sé que le debería traer Gaston con una cabeza muy pequeña. Y también le presentaré la información que venía que nuevamente en la Ciudad de México es una de las más peligrosas por punta de erosión en todo el mundo. Continuamos el tercer nivel. Regresamos a Tercer Milenio con Jaime Maussan. ¿Cuántos años quiere usted decir ganas? No lo dejaría realmente. No ácidos y vitaminas. Tío Nacho jalaba. Recuerda la apariencia de un papel de envejecido. Más del 90% de la gente notó su cabello con más fuerza, menos caída y más joven. Tío Nacho es el rey de la jalea real. La CNDH alza la mano por los que ejercen la libertad de expresión, por los que buscan la verdad e informan cada día. Tú también alza la mano, respeta y haz que se respete tu derecho a estar informado. Tú también respétalos y alza la mano por los derechos humanos. No estás solo, acércate a la CNDH, 25 años junto a ti. ¿Y te ha depositado en la vida?